Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy el profesor Clocker y esto es Recetas del Sur. Hace un par de semanas con el Mister hicimos el mejor descubrimiento en la historia de la parrilla. Quizás le puso un poquito de color, pero es algo que nos ha encantado. Llevamos haciéndolo como 4 veces seguidas y hoy es momento de compartirlo con ustedes. El invento se llama papas canapé. En aquella oportunidad estábamos con el Mister, teníamos un lomito liso y no teníamos ni pan, ni acompañamiento, no teníamos nada, no teníamos ni tortillas para hacer un taquito y estábamos como medio cabreados de comer la carne así pura, tantos años comiendo carne y ya nos tenía un poquito saturados. No teníamos papitas hervidas ni nada, así que dijimos: Mister, hagamos algo con estas papitas. Y se nos ocurrió una cosita, hicimos como una especie de galletón que les voy a explicar cómo hacerlo para que tu asado de picoteo se vayan a otro nivel. Pero antes quiero darle la gran bienvenida a nuestro nuevo auspiciador, Cerveza Tropera, una cerveza del sur que es fantástica. Hace un par de semanas, cuando hicimos la tontera de ponerle disponible al chopero, varias marcas nos contactaron que querían colaborar con nosotros, pero con esta cerveza fue la que sentimos mejor match. Aún así, le agradezco mucho a todos los que se interesaron. Así que el momento que el Mister estaba esperando de refrescarnos un poquito, ¿o no, Mister? Así es, profe. Vamos así a abrir una rica cervecita. Ay, Mister, cómo extrañaba hacer eso. Por favor, qué maravilla, ¿eh? Maravilloso, ¿eh? Ahí está, yo me abro una para hacer un saludcito con esto. Vamos a llevarse el mismo que un segundo. La situación la merita, ¿no? Así es, amigo mío. Buen vasito sacó, ¿eh? Mira, esta cervecita que vamos a probar hoy se llama La Guadalina. El nombre es por el Puerto Guadal, que queda en Aysén, que es un lugar maravilloso. Es una cerveza fresquita, una blonde ale. Maravilla. Heladita. Heladita, ¿qué mejor? Una maravilla. Chicos, salud. Oh, está espectacular. Y contarles que tienen como 8 tipos de cerveza distintas. De todo, vamos a ir capítulo a capítulo mostrando una que otra. Y en la descripción también les voy a dejar la página para que vayan a darse una vuelta. Despacho todo Chile. Despacho todo Chile, maravilloso. Ah, llega ya. La puerta, toca Chile. A parrillas, vamos. Permiso, ¿eh? Y ahora bien refrescadito y contento, así que podemos trabajar y cocinar como corresponde. Mira, para hoy, aparte de las papas, por supuesto, hay que hacer carnecita. Esto es para el asado, siempre. Vamos a hacer un rico lomo liso, corte criollo. ¿Por qué? Porque fue el corte con el cual inventamos esta cuestión con el Mister, así que vamos a mantenerlo, ¿no, Mister? ¿Le parece bien? Sí, el lomo liso no falla. El lomo liso no falla. Jugosito, una maravilla. Sí, como tiene que ser. Y aparte, unos ricos embutidos, hoy día vamos a hacer chorizo y prieta de nuestros amigos de Chuenque, que son fantásticas, para mostrarle todo lo que se puede hacer con estas papitas canapé que le pusimos. Así que bueno, esto lo dejamos para después y comenzamos por las papas. Mira, consígase unas papas lo más grandes posible. Estas están enormes, si son un poco más chicas, funciona igual. De hecho, nosotros la primera vez que lo hicimos, las papas eran la mitad que estas. Pero esta vez me logré conseguir en una verdulería unas papas grandes, bonitas, así que están perfectas. Y estas las vamos a cortar más o menos de medio centímetro. Ese tiene que ser el ancho ideal para que se logren dorar bien, pero no pasarse y tampoco que le falte, porque las vamos a tirar a la parrilla cruda. Así que, espérame, si me puede acompañar para acá. Y ustedes, vamos a si quieren, las pueden pelar. Yo creo que es absolutamente innecesario y es un pajeo por las puras. Primero sacamos esta tapita, que igual la pueden parrillar, por supuesto, pero si no quieren, da lo mismo. Y ahora nos vamos. Medio centímetro aproximadamente es el tamaño perfecto, mira. Y ese es el ancho perfecto. Aquí nos va a entrar el corte que queramos ponerle. Van a ver lo espectacular que es esta idea. Muy bien, hacemos lo mismo con todas las que ustedes quieran hacer y continuamos con el resto de la preparación. Ok, hasta aquí súper fácil. Corté 4 papas bien grandes, nada más que eso. Y ahora, en un bolsito, cualquier cosa que ustedes tengan, lo que hay que hacer es aceitarla. Es súper importante para que se doren bien. Vamos a hacer una mezcla entre papa frita y papa a la parrilla. Queda muy parecido, queda extraordinario. Así que, su aceite favorito. Yo voy a usar un aceite de oliva que anda súper bien. El que ustedes quieran, en realidad, va a funcionar. Y vamos a ir aceitando todas nuestras papitas. Vamos poniendo por ahí y una capita de aceite de oliva por todos lados. Después la masajeamos bien para que quede por todos lados completo. Y vamos aceitando. Esto es casi fritanga, Mister, ¿no? Casi, casi. Casi, si fuera aceite profundo, ya fritanga por un momento no. Pero es que ya no es parrilla todo el tiempo, ¿no? A ver si podemos freír en la parrilla también, pues bueno. No te cuesta, ya te conozco. Lo hemos hecho. Algo que quería decir.
no las laven. Hay gente que le tiene miedo al almidón y se lo saca, no hace nada, y lo que logra es que no se pegue nada en la parrilla. El almidón es muy bueno para evitar que algo se nos pegue en la parrilla. Así que déjenle, no la laven ni una costura, así como están. Ahí estarían bien aceitaditas todas, y ahora, así de simple, se van a ir a la parrilla. En la parrilla sí o sí tiene que ir sal, y de ahí lo que ustedes quieran, pimienta, merquén, ajo granulado, le dan su toque personal. Pero esta es la base, es súper sencillo. Y ahora, mientras las papitas reposan ahí en su aceite, nosotros vamos a cortar esta preciosa carnecita. La dejamos ahí nomás que repose un poquito. Aprovechamos de sacar nuestras prietas y los chorizos que vamos a usar el día de hoy. Aquí tengo dos tipos de chorizo, el chorizo blanco y el chorizo vacuno. Hoy día vamos a irnos con el chorizo vacuno. ¿Te parece bien, mister? Me parece bien, profe. Yo creo que es buena elección. Es bien, bien rico, Juan. Ahí, y voy a bajar a buscar el lomito de cerdo que tengo. Que también va a probar esto con chachito, ¿ah? ¿Eh? Con todas las carnes, si no. Sí, sí. Bueno, y aquí llegamos con nuestro solomillo o filetito de cerdo que ya está descongelado. Estaba descongelando, la verdad, porque les voy a mentir. Y lo voy a sazonar. Este va a ir con sal y un par de cositas más. Y el lomo va a ir con sal y pimienta. Nada más. Perfecto. Comenzamos con un poquito de sal fina en el solomillo. A ver, mister, si te acercáis. Salsita fina nomás, nada de cuestiones. Mira, está bonito el filetito, ¿ah? ¿Eh? Está enterito, bueno. Está armadito. ¿Sí? Un poquitito de ajo. Como dice Oscar, una mano para lo mojado y otra para lo seco. Como tiene que ser, como tiene que ser. Ahí vamos a ponerle un poquitito de merquén, su toque Camerico. Coquetito, mister. Eso no falla. El toquecito coqueto. Y vamos a ponerle un poquitito de pimienta. Bien adobadito. Sí, el cerdito es rico adobarlo, ¿o no? Agarra muy bien los sabores por lo demás. Y ahí, y todo lo que se nos cayó, lo recuperamos con el mismo. Y ahí tenemos un filetito de cerdo bastante adobado. Y ahora los bifes los voy a cortar bastante gorditos, como de unos 3 dedos, para que queden bien jugosos y se vayan. ¿3 dedos míos? ¡Ah! ¿Se vio en la cámara? Sí, 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 bueno, sí, bueno, sí. Puta, 3 dedos tuyos ya está listo. Ah, listo, qué maravilloso. Ahí, ahí. Más o menos por ahí será, para que queden bien jugositos. Y para que nos ocupen gran parte de la papa, ¿o no? Sí, para que haya una porción bonita sobre cada papa. Mira, mira el bife chorizo que tenía. Y ese weón está como de 600, entre... Yo creo que más, weón. Ah, 800 puede estar ese weón. Puede ser, weón. Y ahí tendríamos cortadito el vacu. Tres bifazos, compadre. Tan parejitos. Parecido a lo que teníamos esa vez y no sabíamos cómo hacerlo, ¿te acordás? Sí, lo mismo. Ya, y ahora vamos a salarlo y pimiento. Salpimentarlo, le dicen los... Salpimentar. Los que saben. Una capa generosa porque está bastante grueso, así que... Creo que alcanza a penetrar algo. Algo que entre. Cuando la carne está así, es muy difícil que quede salada. O sea, si te das el gancho, ¿sí lo puedes dejar salada? Ah, bueno. ¿Y ahora le ponemos pimentita, mister, o sal nomás? Sí, pimentita. ¿Le ponemos? Sí, sí. Vale, pues trabajo en equipo. Si usted dice pimentita... Sin pimienta, bueno. Le ponemos. Un poco la grasita también. Ahí está toda la gracia del liso, ¿no? Después no tienes por qué comértela, pero te va a dar sabor, jugosidad. Te aporta todo, lo humecta, lo protege. Y tira los aceros, que también sí, es importante, sí. ¿No? Así dejé las horas con los vecinos. Mira cómo quedaron los bifes. Bien bonito, tres bestias. Ahí tenemos. Bien sexys. Tres bestias sexys. Y ahora, a la parrilla, mister, vamos. Vamos, lo sigo. Tenemos el fuego prendido, la parrilla calentita, mi Weber Masterclass como siempre. Y mira, abrimos y vamos a sellar primero. Eso quiere decir directo acá al fuego, para darle un golpe de calor y que nos quede doradito. Vamos, directo. ¿Cómo suena, weón? Y hacemos lo mismo con el filete o solomillo. Ay, que agarren buen sellado. Voy a empezar con un solo lomo porque tenemos harta comida. Y vamos a tirar también un par de choricitos. Pero estos sí, bien retirados para que comiencen a cocinarse y no se nos vayan a quemar ni nada. Correcto. Las prietas, esas van después porque esa es un ratito, ¿no? Le dimos un bonito sellado a los cortes y ahora nos vamos a ir el clásico indirecto. Mira, está bastante selladito. Este lo mismo, pero con la grasa hacia el fuego. Y ahora tapamos y dejamos bastante abierto sobre la carne para que se termine de cocinar tranquilamente. Esa es la gracia de las parrillas con tapa. Esta, la Master Touch de Weber, esta es la edición aniversario extraordinaria. Si te interesa, con el código descuento, profesor, un cariñito de mi parte en la página de Weber en Chile. Mira la bonita que está. Preciosa, mister, ¿no? Hermosa. Y ahora es momento de irnos a dorar esas papitas porque a esta carne le quedan 15 minutos y salemos. Y ahora las papitas en cualquier parrilla. Las vamos a hacer en una gas, pero le sirve cualquiera. A carbón, hasta eléctrica, la que sea. Todas funcionan. Y vamos a ir ubicando todas nuestras papitas ordenadas para que entren la mayor cantidad posible. Esto es como hacer un puzzle, muchachos.
¿Lo de chubulas? Tetris. El aceite importante, ¿eh? Porque si no, no se dora. Y ahora inmediatamente una capita de sal, sal fina, por supuesto. Y yo hoy voy simplemente con un poquito de merken. No le voy a poner nada más. ¿Qué dice usted, mister? Puta, maravilloso. Yo sin merken no funciona casi ya. ¿El toque coqueto dice? Sí, el toque coqueto no puede fallar. Aparte que le da color cero. Sí, le hace un ahumadito de fondo, un picantito rico. Sexy. Si ves este canal frecuentemente y te ha servido, te ha ayudado, te pido como favor que te suscribas. Es súper fácil, es gratis y a mí me ayuda un montón. Es pinchar ahí la weadita al lado de la campana nomás y todos felices. Y ahora a algunas les vamos a poner un poquito de queso cheddar. Eso es trampa, sí, pues, profe. Bueno. Es que se nos quemaron un poquito. Bueno. Para darle un caché. Hubo un par que se quemaron un poquito, pero la mayoría también. No, son weas que pasan. Gracias del oficio. Las tapamos con cheddar y no pasa. Bueno, muchachos, las papas canapé están prácticamente listas, así que vamos a retirar. Mira, por favor, lo bonita que está nuestra carne. Lomito liso, ese chanchito de la punta, weón. Filetito de cerdo. Las papitas están listas, así que ahora se sacan a la tabla y se arman estos canapés de los que yo le hablo, que son espectacular. Mira, la idea de esto es que van a estar bien doraditas por fuera, pero al no cortarlas tan delgadas, todavía están un pelito blandas en el centro. Esa es la clave. Y si le resulta, es espectacular. Mira, con merkencito. Pero bonitas, profe. Coquetitas. Algunas con quesito cheddar, mira. Esa me va a estar una bomba. Voy a pelear todas. Pero lo importante es un buen doradito por ambos lados, mira. Y en el tiempo que las tuvo, se cocina. Se cocina. Sí o sí. Y ahora que las tenemos todas listas, hay que imaginar que son pancitos. Pero van a ver que son 10 veces más ricas que un pan. Así de simple. Mira, yo tengo aquí un ají de cacho cabra, una salsita barbecue. Y un pebre macho se llama. Para mí los chorizos van con el pebre macho, así que le vamos poniendo un poquitito, mira. La carnecita de vacuno va con el ají cacho cabra. Aquí ustedes obviamente pueden inventar la combinación que ustedes quieren. Y para mí las que le puse cheddar van muy bien con el cerdo y con salsa barbecue. Barbecue con cheddar y cerdito, mister. ¿Qué me dice usted? Qué cosa más buena, ¿eh? Ah, y ya, y las con prieta las voy a dejar puras, porque la prieta es pastosita, así. Y yo creo que viene muy bien así, purita, ¿no? ¿Viste? Correcto, correcto, yo creo. Acá tengo el buen solomillo. Vamos a hacer un corte así, mira. Está bonito, weón. Delgadito. Como si fuera un churrasquito y una laminita de casi como así. Eso, y este se va directo aquí donde está el barbecue. Mira, y ahí tenemos el primero. Vamos con el segundo. Después, tenemos nuestro lomito de vacuno. Y hacemos exactamente lo mismo. Mira, por favor. Me da hambre, weón. Mira cómo hace. Este sí que es canapeo, ¿no? Sí, pues bueno. Con esto no queremos más guerra. Ahí, y ahora vamos a ir con los choricitos. Mira, weón, dos por... Sí. Que no, que no. Mira, este uno porque está más delgadito. Si la papita es más grande, no puede quedar la mitad vacía. Disculpe si sienten algún ruido, tengo una perrita medio hiperquinética. Bueno, y aquí la aprieta. Y ahí tendríamos nuestra tablita espectacular, así que ahora vamos a hacer pasar a unos amigos que están aquí para probar esta maravilla, por favor. Por fin momento de empezar a comer una cosita que el mister ya está muriendo. Mister, venga para acá. Qué rico, pero hoy día no estamos solos, mister. No, tenemos invitados de honor. Hay uno de honor, weón. Tenemos dos de honor. Primero, Milton Gutiérrez, mi compañero de universidad. ¿Cómo estás, don Checo? Bien, pues, ¿cómo estás, Checo? Don Checo, bien. Oye, qué gusto estar acá, weón. Y por otro lado, tenemos a un weón bueno para el diente que siempre que viene se come todo y se toma todo también. Sí. Nada, oye, gracias por la invitación de acá, Armando Montana. Se salta los primeros pasos, llega directo. Es que es para hacer el hambre. Está bien. Obviamente. Oye, tengo cuatro canapés distintos, ¿son? Sí, cuatro canapés distintos. Chorizo, prieta, carne vacuno, carne de cerdo, cheddar, salsa, cheddar, de todo. Así que por favor, los invito a probar esta nueva modalidad de parrillar con papas canapé. Así papas se llama. Papas canapé. Yo voy con el chico. Yo voy con el este. Oye, ¿con cuál voy yo? Te encantó. Qué rico, profe. Está muy bueno. Muy bueno. Muy, muy, muy bueno. ¿Ves la grasa que le da la papita? Está bueno. Está bueno. ¿Ves que es mucho más rico que un pan, según yo por lo menos? Mucho más. Es mucho más rico que un pan, porque es como más
No sé cómo decirlo, weón. Exquisito, profe. Salud. Es súper fácil de hacer la papa. Son 10 minutos por lado. Sí. Te reemplazan un pan, una tortilla, lo que sea. Sí. Y no te vas a aburrir. Sí, ejemplo, uno compra pura carne, por ejemplo, puro lomo. Claro. Estás comiendo solo carne, te aburre. Mientras que sí. Se pone esto. Así lo mismo. Muy distinto, muy distinto. Mmm. El cerdito está muy bueno. Miren lo que es fan de la frita. Yo, permiso, voy por otro de esos. Que está muy rico. Sabéis que yo no soy muy fan del cacho cabra, pero este está. Ay, ay, ay. Muchachos, espero que lo hayan disfrutado. Una forma distinta de hacer un picoteo. Lo disfruté mucho. Está rico, ¿no? Debo decir. Maravilloso, maravilloso. ¿Cuál fue su favorito? Cerdito, con cheddar. ¡Sabía que bueno es eso! Cheddar con barbecue está. Sí, eso. El chorizo me gustó mucho. ¿El chorizo con el pebre macho? Bien sabroso. Sí. Yo debo decir que la carnecita con el ají cacho cabra, yo dije, puta, esta va a hacer mal, pero no. No estaba tan picante, ¿eh? No estaba tan picante. Yo creo que el liso se me secó un pelito, güey. Pero el lomito estaba de cerdo, estaba jugosito, sí, súper rico. Pero jugosito más vamos a quedar nosotros ahora, ¿eh? No sé. Los voy a invitar a tomar un bajativo, una cosita de caballeros. Entonces, por favor, adelante. Este es un rico Valentine 7 años, añejado en barrica americana. ¡Qué rico! Funciona extraordinario. Oye, gusta, un saludo por esta muy rica comida. Saludos, gracias muchachos. Por la invitación. Muy rico todo. Gracias y salud también a la gente de la casa. Oigan, pinchen la guayita, suscríbanse. Oye, y los invito a prepararlo. Es súper fácil, no demora nada, la hacía en 10 minutos. Es mucho mejor que el pan, mucho mejor que una tortilla. Mil veces mejor. Y es como casi un taquito de papa, güey. Además que el pan después queda duro, güey. Sí, no, te, así que prepárenlo porque en verdad se van a acordar de mí. Lo van a hacer siempre. Nosotros llevamos los últimos 4 años haciendo la hora. Muchachos, muchas gracias por verlo. Nos vemos la otra semana, como siempre, aquí en Receta del Sur. Salucita, nos vemos. Gracias a todos. Vayan al canal del Guayu, vayan al canal de Críticas QLS y vayan a... ¡Ahí! ¡Ahora ahí! Así que yo, nos vemos. ¡Salud! Cosa más buena.